Estamos en un programa más de Formación en Acción. Ya lo saben, este es un programa de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo para que ustedes conozcan los ECATI. Los acercamos a los ECATI, a los profesores, a los alumnos y, por supuesto, también a nuestros directivos. Hoy no es la excepción, tenemos de invitados al ECATI número 194 y vamos a darles la bienvenida. Tenemos allá en la orilla a nuestro jefe de vinculación. Buenas tardes, bienvenido Javier Cabrera Razo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy el jefe de vinculación del ECATI 194 y estamos aquí con mucho gusto. Bienvenida. Aquí tenemos en medio a nuestra alumna, que me encanta, una alumna valiente que dijo, yo sí voy. O no te preguntaron. Sí, pero claro. Usted va, porque eso es lo que nos interesa en los ECATI, que nuestros alumnos se enfrenten a retos. Y este es un reto, imagínense, enfrentarse a las cámaras, enfrentarse a las luces, no es sencillo. Así es que muchas felicidades y gracias por estar aquí, Fernanda Jerónimo González, bienvenida. Muchas gracias por y aquí invitarme. A mi izquierda tenemos a nuestra profesora brillante del ECATI de Alimentos y Bebidas, del ECATI 194 de Alimentos y Bebidas, la profesora Rosa Facundo Reyes. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como ustedes pueden ver, ya lo mencioné, dentro de los ECATI una de las especialidades es precisamente alimentos y bebidas. Hoy tenemos una muestra para ustedes de cómo se aborda este aprendizaje. Está compuesto de diversos cursos. Entonces, vamos a ver qué es lo que hoy nos va a mostrar, profesora Rosa. Con todo gusto. Pues primero que nada, nosotros vamos a mostrar el día de hoy el montaje de una área de bar, que es uno de los temas principales en el curso de preparación de bebidas y cócteles, ¿verdad? La compañera Fernanda, alumna de ECATI, pues yo voy a dirigir un poquito la práctica, ella la va a realizar, pero como todo inicio de curso, pues yo empiezo con el reconocimiento del equipo, ¿verdad, Fer? Claro. Aquí la señorita nos podría mostrar en este momento qué es una coctelera y para qué sirve, ¿verdad? Uh-huh. Una cuchara bailarina, un jigger, una pinza para hielo. Obviamente la selección de la cristalería de acuerdo al tipo de bebida que se va a realizar. Esta práctica que el día de hoy estamos mostrando, pues es de lo cotidiano que se hace en ECATI, ¿verdad? Se hace un vale de almacén, se hace requisición de en este caso, loza, cristalería maestra, un tapetito de servicio, un tajo, el cuchillo. La mayoría de los ECATI, o en este caso nuestro ECATI, ¿verdad? Es muy bondadoso en la cuestión de que sí tenemos cristalería, tenemos material y equipo que, pues obvio, los chicos no tienen que comprar o gastarlo, ¿verdad? Para lo cual podemos hacer en su mayoría pues nuestras prácticas con el equipo que se tiene en ECATI. Excelente. El día de hoy, Fernanda nos va a deleitar, ¿verdad?, con una preparación de una conga. La conga es una bebida refrescante que tiene combinación de hielo, jugo de naranja, toronja, ¿verdad? Y en este caso, un toquecito de ese dulzor que es el jarabe de granadina, ¿verdad? Edulcorante, saborizante, que da vista, da realce y, pues, por supuesto, presentación. Dentro de este curso también enseñamos nosotros a cómo escarchar las copas o la cristalería, ¿verdad? Que también es una parte importante, pues, para el deleite de la vista y la degustación, por supuesto. Claro. ¿Verdad? Nosotros, para poder lavear la cristalería, pues necesitamos un escarchador, ¿verdad? Ese escarchador, uh-huh. Digo, no lo traje en este momento, pero en uno de sus compartimentos tiene la parte sólida, el azúcar, la sal, el chilito, ¿verdad? En la otra tiene un poco de jugo,
con lo que se va a impregnar la copa y en este caso el sólido, ¿verdad, Fer? Y otro que bueno, es una esponjita para precisamente quitar residuos o parte de lo que no se requiere dentro de la cristalería. Entonces, en esta ocasión, Fer va a hacer una conga, va a seleccionar la copa ideal, ¿verdad? Que realce, que tenga una presentación bonita y obviamente que conozca ya la capacidad también de esta preparación de bebida, ¿verdad, Fer? En el CECATI nosotros manejamos un recetario base de bebidas. Ese recetario base de bebidas procuramos se lleve al pie de la letra, maestro. Claro, porque de claro. alguna manera, pues ya los especialistas, ¿verdad? Ya diseñaron esos recetarios pues para que nosotros también aprendamos y podemos tener o innovar algunas recetas y demás, pero siempre teniendo en consideración las unidades de medida, ¿verdad? Por supuesto. No rebasar el alcohol, no rebasar el edulcorante, saborizante. Y pues bueno, sí, me da gusto que Fer nos haya acompañado, pues ha destacado mucho en cuanto a esa iniciativa o creatividad en lo que prepara. Claro. Sí, entonces es por eso que estamos aquí. Pues perfecto, adelante, empecemos. Adelante, Fer. ¿Cómo empezamos, Fer? Pues primero se empieza escarchando la copa. Sí. ¿Y la copa para la conga es esta? Sí. ¿Tiene un nombre esa copa? Sí, Huracán. Copa Huracán. Es una copita de Huracán. Uh-huh. Muy bien. Sí. Pues vamos a proceder a escarchar nuestra copa Huracán. ¿Qué les parece? Ya tenía untado el limoncito, ¿verdad? Sí. Es el limoncito que se le unta. ¿Ahora qué sigue? Ya que tiene limón, se pasa por el azúcar. Ya es azúcar, sal, chile en polvo. Entonces, para la conga se recomienda, por supuesto, azúcar, ¿verdad? Uh-huh. Así es una bebida dulce, en la cual vamos a poner 50% de hielo, Fer. Recuerde, la copa debe ir siempre sobre el tajo, no debo andar paseando es con que la el hielo copa, está ¿verdad? Muy lejos. No se preocupe, siempre procuraremos tener la mise en place. La mise en place es todo aquel espacio, ¿verdad? O todo en mesa que se requiere a la hora de la preparación. Entonces, estamos poniendo 50% de hielo en nuestra copa Huracán. Aquí también es muy importante si el hielo es en cubo, el hielo es en cilindro, ¿verdad? O es hielo cristalizado, también es muy importante. ¿Por una cuestión estética de vista o por qué? Sí, por supuesto, por capacidad de la copa y también por los saborizantes edulcorantes muy que bien. Se mezclan. Así Muchas es. Muchas gracias. Uh-huh. A continuación, pues vamos a poner 4 onzas con el Jigger Fair, 4 onzas. De jugo de naranja. Naranja. ¿Cómo Así le es. Llamó a la copita? Copita se llama Huracán. No. Llama Jigger. Jigger o dosificador de bebida. Jigger o dosificador de bebida. Así es. Nosotros aquí medimos onzas. Muy bien. ¿Verdad? Una onza y media. De naranja. De naranja. Bueno, en este caso estamos poniendo 4 onzas de jugo de naranja. Ajá. Y 3 onzas de jugo de toronja. Muy bien. ¿Esa medida es la medida, digamos, universal para preparar una copa? Dependiendo el restaurante bar o dependiendo el tipo de cristalería que se maneje en el establecimiento. Muy bien. Ajá, porque, bueno, se puede utilizar un vaso, por ejemplo, sí. Y necesitaríamos también un poquito más de capacidad de líquidos, ¿verdad? Claro. Ajá. En este caso se va a poner el edulcorante, que es jarabe de granadina. Y aquí una parte interesante es para que se perciba un poquito la técnica de coctelería y demás, pues la chica hace selección de la cuchara bailarina, la va a poner en forma invertida y va a deslizar a través de la espiral la granadina para que esta quede al fondo de su copa. Ah, perfecto. Uh-huh. Oh, qué interesante. Muy bien, mira, esa forma de la cuchara que uno cree que es estético, ¿no? Que es de diseño, pero tiene todo un objetivo. Sí, por supuesto. Por supuesto, tiene toda una función, ¿verdad? Así la forma delicada
de hacer que esos colores interactúen. Claro. De manera distinta, ¿verdad? Tenemos bebidas que son por capas, tenemos bebidas que son... Sí, no nos permitía ver perfectamente cómo se estaba realizando la mezcla, ¿verdad? Entonces, posteriormente, pues nosotros durante el curso también aprendemos, ¿verdad?, a sacar garnituras. La garnitura es ese elemento que decora nuestra bebida y que en este caso, pues por lo regular va acorde con los elementos que tiene la bebida como tal. Sí. Aquí la señorita está poniendo una rodaja de naranja, rodajita de limón, también es una bebida refrescante, muy, muy refrescante. Uh-huh. Ajá. Obviamente se tienen estilos, se tienen tamaños, ¿verdad? Claro. Si en ocasiones a la vista pudiera ser muy ostentosa o saturada, pues cambiamos de garnitura, ¿verdad? Claro. Aquí, por ejemplo, yo le observo si está un poquito grueso el corte, la naranja, se ve un poquito saturadita, pero bueno, le falta una cerecita, ¿verdad? Uh-huh. Una pregunta, como cliente, digamos, sí. ¿Es correcto que yo me coma la naranja, la cereza y todo? Sí, finalmente es una garnitura natural que es para la degustación sí, claro. Y yo dije, a lo mejor no, me estoy viendo muy... A menos que tuviésemos un artificial, como el paragüita. Ah, claro, el palillo y demás. Esta es la clásica que lleva la sombrilla. Esta es la clásica, ¿verdad? Que lleva la sombrilla. Uh-huh, así muy es. Bien. Sí, nosotros, una vez que se termina la bebida, pues se presenta, ¿verdad?, en una blonda, platito, y es la forma como ya la ofrecemos al comensal, ¿verdad, Fer? Uh-huh. Bueno, la siguiente preparación, esta es una conga tradicional, claro. Bebida refrescante, una combinación de jugo de naranja, toronja, hielo y granadina, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita apoyando un poquito lo que es la sustentabilidad, ya no usamos popotes, maestra. Ya no usamos popotes, ¿verdad? Nosotros sí recomendamos aquí al cliente que, bueno, hay bebida para llevar, la vaciamos en vasito, perdón, y tampoco desechable, ¿verdad? Tendrá que ser sus termos, y es así como se la llevan. Para consumir dentro de la escuela, pues igual les damos cucharilla de mango largo para degustarla y pues la pueden degustar. Me parece excelente punto. Recuerden que dentro de los CECATI, el aspecto de la sustentabilidad es sumamente importante, al grado de que este tema tiene que estar ya considerado dentro de sus programas de estudio. Durante el proceso de impartición del curso, una parte o un subobjetivo tiene que atender precisamente estos aspectos, ¿verdad? Por supuesto, les puedo comentar un poquito, nosotros seleccionamos la basura orgánica e inorgánica, donde tenemos ciertos procesos con la basura orgánica, ¿verdad? Nosotros la trituramos, la almacenamos, así es como los residuos de café, y después los llevamos a un sembradío que tenemos dentro del CECATI, donde tenemos plantas aromáticas. Excelente. Plantas aromáticas que se utilizan en la preparación de alimentos en las cocinas que se manejan en el plantel. Muy bien. ¿Sale? También tenemos una actividad dentro de la sustentabilidad que estamos pesando la basura orgánica e inorgánica que se genera en el plantel por día. Por ejemplo, ahorita en Cocina Oriental estamos hablando de 10, 12 kilos de basura orgánica. Orgánica. Uh-huh. Aunque decimos que, bueno, se aprovecha mucho, pero bueno, sí hay bastantes preparaciones, ¿no? Que tienen residuo de basura. Muy interesante. Fer? Bueno, la siguiente bebida, perdón. Dime. Yo nada más quiero mencionar que dentro de lo que es el curso de bebidas, nosotros damos lo que es la preparación de bebidas con alcohol y sin alcohol. Ahorita la demostración que está haciendo la instructora son bebidas sin alcohol. Sí, eso es interesante también. Nosotros escuchamos beber sinónimo de alcohol y finalmente vemos que hay una propuesta muy, muy, muy amplia de bebidas sin alcohol. Y finalmente es muy interesante, comentábamos hace un momento, que lleguen ustedes a estudiar. Cuando ustedes estudian esto, aprenden que son medidas, combinaciones, sustancias, algo muy interesante que es también el aprender a beber, porque el aprender a beber es el aprender a degustar, a sentir en el paladar el placer de una combinación perfecta. Entonces, esa saturación que a veces hacemos cuando bebemos, que en realidad no tiene que ver con un desarrollo de nuestro gusto, con un placer por el beber. Yo creo que cada bebida, un martini, por ejemplo, debe pues ser claro. Decían un martini es como la poesía.
Sí, pues entonces, es un deleite, ¿no? Ginebra con tu aceituna dentro y la buena selección. Sí, por supuesto, por supuesto. Eso es el buen bebedor, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto, lleguen al Cecati. No les hemos dicho, vamos a hacer un breviario para que nos digan la dirección del Cecati. Ok, nosotros estamos ubicados dentro de la alcaldía en Álvaro Obregón. Estamos ubicados a 5 minutos. La dirección es la colonia El Capulín. La calle es Prolongación de Artificios sin número. Estamos ubicados escasamente a 5 minutos del Metro Observatorio. Ojalá y nos pudieran visitar. ¿Puedo decir los teléfonos? Por supuesto. Okay. Los teléfonos para que nos puedan contactar es el 5273-7183 y el 5272-7233. Ahí estamos para cualquier cosa. Ojalá y puedan hablar para que ustedes vean la gran variedad de cursos que tenemos, en especial la especialidad de alimentos y bebidas. Excelente. Muy bien, continuemos. ¿Cómo no? La siguiente bebida pues es una preparación igual refrescante, pero con otro tipo de copa, ¿verdad, Fer? Ajá. ¿Es una copa qué? Martinera. Ajá, es una copita martinera, en donde nosotros tenemos que medir también la capacidad que se tiene. Y repito, cada área de restaurante, los bares, las Palapas Bar, ¿verdad? El lobby del hotel, no sé, tienen diferentes estilos en cuanto a la selección de su cristalería. Este caso es muy similar la bebida, juguito de naranja, con una cerecita, ¿verdad? Simulando, caso sí, un martini. Quiero recordarles también que dentro de la preparación de bebidas, pues tenemos las preparaciones que van a base de café, ¿verdad? Que también es un deleite, el café, la malteada, que aunque el café también tiene su peculiaridad, los baristas son los expertos en esto, ¿verdad? También en Cecati pues damos cursos de café, por supuesto. Ah, qué interesante, sí, muy bien, inscríbase con la profesora Rosa. Los esperamos con todo gusto. Adelante, mi amor. Entonces, en este caso, igual a la copa se la vea de la misma forma. Lavear es, pues, impregnar de un líquido, ¿verdad? El contorno de nuestra copa. ¿No es lo mismo que escarchar? No, mi amor, porque el escarchado es cuando yo agrego ya el elemento sólido, chocolate, azúcar, miel, jarabe, ¿verdad? Jugo. Entonces, lavear. Lavear es únicamente impregnar el líquido, ¿verdad? Y ya escarchar el elemento sólido que voy a agregar. Excelente. Ajá. Entonces, excelente. En este buen caso, aprendizaje, ¿eh? En este caso ya la señorita está escarchando, ¿verdad? Nosotros tenemos una técnica dentro de la preparación de bebidas que significa refrescar la copa, ¿verdad? Muchas de las veces les digo a los chicos, si nosotros no tenemos refrigerador por alguna causa de luz y demás, llevamos los hielitos. Y entonces lo voy a hacer en forma manual, ¿verdad? ¿Sí? El hielito, yo voy a refrescar la copa con la siguiente técnica, ¿verdad? Cuidado, mi Fer. Ajá. Una de las características es que yo voy a girar la copa con mucho cuidado hasta que esta se empañe. Ajá. Una vez que se empaña, significa que yo estoy en condiciones de ofrecer una bebida refrescante. Esta no lleva el hielo como tal dentro de la copa, únicamente la estoy enfriando, ¿verdad? La técnica es refrescar. También lo puedo hacer en el congelador o en el refrigerador, pero como expliqué, si no hay luz, no puedo hacer esa técnica en ese equipo, ¿verdad? En ese equipo. Por eso es que ahorita estamos, de alguna manera mostrando la técnica de refrescado. Ajá. Muy bien. Dentro de la preparación de bebidas tenemos algunas técnicas que son muy importantes en su elaboración, como es el mezclar, ¿verdad? O agitar a través de nuestra coctelera o shaker, para nosotros de alguna manera incorporar todos los ingredientes que forman el cóctel. Muy bien. Con la coctelera tenemos la técnica de licuado, ¿verdad? Que es con la licuadora. También tenemos la de batidora, para que nosotros veamos cómo se impregnan, ¿verdad? Y se presenta la bebida con espuma, con sabor, con textura, ¿verdad? Y entonces todo eso lo aprendemos en Cecati, ¿verdad, mi amor? Bueno, retiramos el hielo. Retiramos el hielo y ahora vamos a colocar igualmente nuestro elemento líquido, que puede ser jugo, puede ser un producto lácteo, puede ser una
crema de coco, sí, puede ser un poquito de chocolate al fondo de nuestra copa, dependiendo el tipo de técnica o preparación que yo esté realizando. En el Cecati pues manejamos preparaciones a base de alcohol, con tequila, con ron, con whisky, ¿verdad? Con brandy, con champán, vino blanco, vino tinto. Uh-huh. Y edulcorantes saborizantes como pueden ser el licor de café, el marrasquino, que es licor de cereza, el midori, que es licor de melón, así como Controy, ¿verdad? El licor de naranja. Es también muy interesante para los muchachos cuando nosotros hacemos esa técnica de flotado, ¿verdad? El flotado pues significa que voy agregando ciertos ingredientes y estos se van formando por capas. Uh-huh. Y las capas tienen que ver un poco con la consistencia o cantidad de azúcar que tiene nuestro edulcorante. Por supuesto. ¿Sí, mi amor? Muy Entonces, bien. Una preparación igual refrescante, ¿verdad? La cual va a llevar una cerecita. Uh-huh. Aquí, la puede llevar o no, aquí es a consideración del cliente, ¿verdad? Claro. Cuando yo hago la muestra para la degustación de, los chicos simulan, bueno, ofrecen una carta, levantan una comanda y con la comanda pues se registra, la quiero con hielo, la quiero sin hielo, la quiero con tal jugo, con limón, la quiero con cereza o sin cereza y bueno, prácticamente eso es lo que manejamos en Cecati, ¿verdad? Uh-huh. No puedo dejar pasar esta parte tan importante como es el maridaje o también ese casamiento que hay entre la bebida y el alimento, ¿verdad? Sí, que es parte fundamental. Nosotros, los que nos dedicamos a la preparación de alimentos y bebidas, pues siempre es grato, ¿no? Que tú llegas a un lugar y te reciben, pues, bien, ¿verdad? Bien en el sentido de que te están ofreciendo algo de comer por la espera que a lo mejor vas a tener porque no te pasan rápido, ¿no? Así es. La otra, pues también a la hora que tú disfrutas el cóctel, pues siempre va de la mano con algún aperitivo, ¿verdad? Obvio, en bebida y también con la degustación de algún alimento. Uh-huh. Muy bien. A los muchachos yo les platico mucho esa parte de, para poder degustar necesitas tener alimento, necesitas haber estado desayunado perfectamente porque si no, sí, te mareas. Claro. Sobre todo ahora, pues yo en lo personal para agosto, tengo pensado un poquito hacer hincapié en esa enfermedad de diabetes, ¿no? Entre más carga de azúcar, pues más condiciono mi cuerpo, ¿verdad? A padecer una enfermedad. ¿Cierto? Y entonces, pues vamos a hablar un poquito de bajarle un poco al azúcar, ¿no? Incluso hasta la preparación de las bebidas. Ahorita para esta preparación, pues únicamente la señorita se dio la tarea de seleccionar un poquito de... De carnes frías. ¿Qué carnes frías tenemos allí? Jamón, pepperoni, queso, ate. Muy bien. Esto del salado y dulce, del ate con el queso, pues lo hemos tenido que aprender. Es una exquisitez a la hora de hacer nosotros la combinación, a lo mejor de un vinito espumoso, ¿verdad? Un vinito tinto. Y bueno, sí hay características organolépticas que resaltan, ¿verdad? La suavidad y la textura de lo que se está usando. Muy bien. Sí, así perfecto. Es. Y la presentación es importante, no es lo mismo ponerlo en la charola que hacer como todo un decorado en donde vemos que hay formas, ¿no? Incluso para los cortes. Sí, por supuesto. Por supuesto, todo debe ir en armonía y pues también en deleite, a la vista y al gusto. Sí, por supuesto. Sí. Así es. Ale, uh-huh. ¿Cuántos cursos llevas con la profesora? Fernanda. ¿Cuántos cursos llevas con la profesora? 7 u 8 cursos. ¿7 u 8 cursos? ¿De cuánto tiempo estamos hablando más o menos? ¿Hace un año? Un año. Más o menos un año. ¿Y tú ya sabías que te ibas a quedar todos estos cursos o llegaste porque te gustó uno? Pues llegué porque me gustó mucho el de bebidas. Llegaste justo al de alimentos y al curso de bebidas, uh-huh. De preparación de bebidas. Muy bien, y ahora ya llevas 8 cursos. Sí. Muy bien, ¿y qué es lo que quieres en un futuro ya? ¿En qué estás pensando? Ya pronto me voy a ir del Cecati, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer, Fer? Pues, como le comentaba la maestra, a mí me gusta mucho la cocina. Y pues sí, pienso ejercer los cursos. Y meterme a trabajar en cocinas y así. Muy bien, como chef. Sí, claro. Muy bien, muy bien. ¿Cómo salen preparados nuestros alumnos? Ellos llegan con un grado de chef, asistente de chef. ¿A dónde se pueden insertar nuestros alumnos? La mayoría de los alumnos tienen la inquietud
de rápidamente entrar a trabajar y practicar lo que están aprendiendo. Uh-huh. Y entonces ellos dicen, maestra, yo quiero buscar un bar más cercano, un salón de fiestas, me quiero ir a la feria de Chapultepec, pero enséñeme, dígame qué hago, cómo lo hago, quiero que me enseñe. Uh-huh. Uh-huh. Y sí. Entonces, pues esa es la tarea, ¿no? De alguna manera. Yo lo más que puedo hacer es decir, mira, Centro Comercial Santa Fe, no es comercial, ni mucho menos, están pidiendo muchísima gente joven que tenga responsabilidad, que tenga compromiso, que tenga ética. Yo trabajo mucho con ellos la parte de esos valores, ¿no? Esos valores que finalmente te van a dar la entrada a una empresa seria. Eso es excelente. Finalmente, cuando tu actividad tiene que ver con el vínculo cotidiano con las personas, la parte ética es básica. Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, yo les comento a los chicos, en la forma de pedir está el dar. O sea, tú llegas, saluda, mira, sé que necesitas un ayudante de mesero, pero no soy ayudante de mesero. Yo sé preparar bebidas, sé montar una mesa, te sé preparar bebidas, te sé técnicas, te sé seleccionar, puedo manejar proveedores y véndanse bonito, muchachos. O sea, demuestren también lo que saben hacer, ¿verdad? Claro, apegándose a la empresa, a ver, como que aquí, ¿qué llevas? Mira, yo puedo innovar, puedo hacer esto, ¿verdad? Y bueno, a mí en lo personal, digo, ya soy una persona mayor, pero a veces sí visito lugares y retomo las partes importantes, ¿verdad? Cómo sirven, cómo atienden, cómo comen, los precios, cómo están, porque de alguna manera a mí me permite innovar. Me permite comentarle a los chicos, bueno, esto se puede hacer de tal o cual forma, lo vi en tal lugar, y visítenlo, y les recomiendo, y va a ver la feria de esto, y hay un recorrido así. ¿Por qué? Porque a ellos también los retroalimenta y a mí me invita a mejorar. Por supuesto. Entonces, eso, pues, para mí en lo personal es un compromiso y un reto. Ya casi me voy. Sí, ya casi me voy. Estamos por jubilarnos, pero bueno, pues una pequeña muestra, dar hasta ¿verdad? El final. Maestra, muy bien. Así es, CECATI 194. Lo importante de los CECATI, lo interesante es que nosotros podemos entrar a una especialidad, en este caso de alimentos y bebidas. Sin embargo, los CECATI tienen distintas especialidades y cada vez que tomamos una distinta especialidad, vamos haciendo un plus o dándonos un plus. Nos vamos formando mucho más integralmente, lo cual es súper, súper interesante porque en este CECATI, por ejemplo, CECATI 194, pueden tomar también el curso de inglés. Imagínense cómo complementa alimentos y bebidas con inglés o con diseño gráfico, en donde ustedes, si quieren autoemplearse, van a necesitar el diseño de su marca, el diseño de la fotografía de su producto o el manejo en Photoshop del producto, que salga bonita la fotografía, en fin, ¿verdad, jefe de vinculación, Javier? Claro que sí, como bien lo decías, nosotros procuramos siempre que nuestros alumnos se lleven una capacitación de forma integral. De forma integral nos referimos a que, por ejemplo, el alumno entra a su curso técnico de alimentos o de bebidas. Cuando ellos ya van terminando la especialidad, entonces dicen ellos, bueno, ¿y después de aquí para dónde me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Entonces, lo que nosotros hacemos es darle capacitación en cuestiones de plan de empresas, creación de microempresas, algo así. También tenemos la parte de inglés, porque luego hay muchas bebidas que están en inglés y no saben cómo. Recetas también, instrucciones que la verdad luego el alumno se queda, ¿what? Sí, exactamente. ¿Qué hago, no? Sí, hablamos de los shots o de los y la parte, lo que bien decías, luego hay veces que el alumno puede crear su propio diseño en bebida, su propia preparación, pero ellos necesitan la forma del etiquetado. Entonces, nosotros le damos la parte del Photoshop, para la fotografía de su bebida. Y hay un curso que nosotros tenemos que es el rediseñado de etiqueta. Entonces ahí el alumno se va complementando mucho en la parte de ya sea del plan de negocios, ya sea del rediseño de su etiqueta. Les enseñamos todas esas partes que en conjunto forman la formación integral.
Por supuesto. Recuerden que SECATI también es importante que el alumno realiza sus prácticas complementarias, lo que ustedes conocen como servicio social. El alumno, cuando tiene el 80% de avance ya de su especialidad, se va a alguna empresa, institución, restaurante, hotel, en este caso, a realizar sus prácticas complementarias. Tenemos también las visitas escolares, en donde como profesores nos preocupa mucho que ustedes se enfrenten al mercado de trabajo e incluso al mercado donde se surten los productos que ustedes van a elaborar. Entonces, en ese sentido también queremos al alumno integral. Y pues también esta experiencia de venir aquí a la TV es enfrentar al alumno también a retos importantes. Fer, no es fácil, ¿verdad? Estar aquí paradito, no es nada fácil. Entonces, no sabes lo que estás haciendo ahorita, es muy importante en tu formación. Ya es una experiencia y pues producto de su estancia en los SECATI. Entonces, pues nos da mucho gusto que hayan estado aquí con nosotros. Javier, muchas gracias. ¿Quieres invitarlos otra vez a que lleguen a tu SECATI 194? Sí, en primer lugar, pues, darte las gracias por la invitación. De verdad que es muy fructuoso estar aquí con todos ustedes. Y bueno, invitar a toda, ahora sí, toda la sociedad que nos pueda ver ahorita en estos momentos, a que se inscriban al curso de capacitación. De verdad que es muy fructífero todo lo que podemos hacer en la parte de SECATIS, ya sea en las especialidades de alimento y bebidas, en otras más que tenemos. Ojalá y ustedes puedan capacitarse y venir ahora sí a integrarse con nosotros. Gracias. Gracias, Fer, por haber estado con nosotros. Allá está su orgullosa mamá, así como que esa es mi hija. Fer, invítalos que vengan a capacitarse al SECATI. Pues, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Pues sí, la verdad es que estoy muy contenta ahí en el SECATI. Es muy buen SECATI, la maestra es muy buena. Y pues sí, si gustan ir, cualquier especialidad es muy bonita, los maestros trabajan bien. Excelente, muy bien, ya escucharon a una alumna del SECATI y pues qué mejor verdad que la que dice un alumno, ¿verdad, profesora? Maestra, muchísimas gracias por la invitación y pues los esperamos en SECATI 194. No la vamos a pasar padre, ¿verdad? Siempre habrá una bebida fresca, un cafecito calientito, por supuesto, y obvio el montaje de nuestra preparación de bebidas en combinación con alimento, ¿verdad? Perfecto. Sí quiero comentarles un poco que al inicio de curso, pues únicamente un mandil, una filipina, ¿verdad? Y básicamente, pues materia prima, ¿no? Lo mínimo necesario. Ajá, para que ustedes se capaciten, para que ustedes puedan practicar, ¿verdad? Dentro de la escuela, pues está esa partecita de el margen de práctica y error, ¿no? Así es. Realizo, como en todo. Me equivoco y demás, uh-huh. Pero bueno, es parte eso es el aprendizaje, justamente. ¿Verdad? Y bueno, solo me resta decirles que dentro de este curso en especial nosotros hacemos una visita guiada a lo que es el Museo del Tequila, que está aquí en Plaza Garibaldi, ¿verdad? Uh-huh. Yo traigo a los jóvenes visita guiada, nos ofrecen un mezcalito, nos presentan la cantidad de botellas, ¿verdad? Del tequila y el mezcal, que en este caso, pues tequila denominación de origen, ¿verdad? Así es. En Jalisco. Entonces, pues también es bastante interesante. Claro. Cervecería Modelo también nos ofrece sus puertas, ¿verdad? Para conocer nosotros el proceso de la cerveza, ¿verdad? Claro. Que ahorita muy claro. De moda también está por la cerveza de barril, ¿verdad? Sí. Ajá. Y entonces, nosotros sí hacemos esas dos visitas durante este curso. Excelente, pues ya escucharon ustedes, quedan invitados a asistir al SECATI 194, inscríbanse, aprovechen que la profesora aún no se nos jubila, ya está por hacerlo, aprovechenla, y pues ya saben, están en la Alcaldía Álvaro Obregón, ¿verdad? Sí, estamos muy cerquitas del Metro Observatorio. Cerca del Metro Observatorio, SECATI 194, esto fue entonces Formación en Acción. Estamos pues contentos de estar aquí, por eso damos las gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Gracias y nos vemos la próxima. Gracias.